Muy buen día, chicos. Como parte de las medidas sanitarias, tenemos que recordar quedarnos en casa. Sin embargo, en estos días haremos uso de las herramientas tecnológicas, las cuales nos acercan en estos momentos a ustedes. Las figuras rítmicas son símbolos que nos permiten leer y escribir patrones rítmicos. Una figura rítmica nos indica cuánto tiempo debe durar un sonido. Si alguna vez has oído los términos como corchea, redonda, negra, entre otros, esta es la clase para aclararlos todos y entender sus valores. Las figuras rítmicas y sus valores. Para representar la duración de los sonidos existen las figuras rítmicas. Hoy te vamos a explicar cómo funciona y de qué manera se representa en una partitura. Dependiendo de la forma y disposición de las figuras, se deduce el valor exacto en tiempo y en determinado sonido. Actualmente son 7 las figuras que más se usan, de las cuales nosotros hemos trabajado con 5 de ellas: redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. La figura de redonda es la de mayor valor. Por esta razón, utilizaremos la figura de redonda como punto de partida para asignar el resto de las notas sus valores. Es así que podemos decir que la redonda es el entero, la blanca la mitad de una redonda, la negra la cuarta parte de una redonda, la corchea es una octava parte de la redonda y la semicorchea es una 16ª parte de la redonda. A cada figura rítmica le corresponde una figura para el silencio, el cual tiene la misma duración que la figura para el sonido. En este cuadro podemos ver todas las figuras, empezando por la redonda o entero. Esta nota ocupa 4 pulsos y llena todo un compás. Se emite solo un sonido y la duración es de 4 pulsos. Por ejemplo, nuevamente yo marco 4 pulsos y la nota dura todo ese tiempo. Lo que tenemos adelante es su equivalente en silencio, es decir, serían los mismos 4 pulsos, pero tendríamos que quedarnos callados. Nuevamente. Bien. La siguiente figura es la figura de blanca o mitad. Esta tiene la mitad del valor de la redonda, es decir, solo dura 2 pulsos, tanto en la nota como el silencio. A continuación, lo que tenemos es la figura de negra o cuarto. Esta nota es nuestra línea de balance porque cada nota nos da el valor de un solo pulso. Ta, 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 ta. Igualmente el silencio solamente silenciará un solo pulso. Cada uno. La figura de corchea dura la mitad del valor de la negra, es decir, solamente la mitad, de tal manera que podrían caber 2 notas de corchea en el espacio de una negra, de un pulso. Ta, 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 ta. Y las semicorcheas son la cuarta parte de una negra, entonces cabrían 4 notas dentro de un pulso. Ta, 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 ta. Esto es 4/16 en un pulso. Y adelante tenemos sus equivalentes en silencios. Con todo esto podemos resolver lo siguiente. ¿Cuántas negras caben en una redonda? ¿Cuántas corcheas caben en una blanca? ¿Cuántas corcheas caben en una negra? A continuación escucharemos fragmentos de canciones donde podrás escuchar claramente estas figuras. En este primer ejemplo encontramos las redondas. Escuchémoslo.
En este siguiente ejemplo, escucharemos la figura de Blanca. A continuación, te mostraremos este fragmento, las figuras de negra o cuarto. Escucharemos un fragmento donde están presentes las corcheas. Bien, chicos, no olviden mandar a los correos la evidencia de la clase, que son las tres preguntas que hicimos hace rato, y aparte vamos a poner un link donde ustedes van a poder descargar un ejercicio. Y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y quédense en casa. Chao, cuídense. Cuídense. Los queremos.